Obviamente voy a llorar porque todo el mundo sabe que yo soy morena. No, va a llorar, no. Cantó, venía andando. Ey, que lo de... Mi papá no puede manejar hoy. Ah, ¿cómo está cumpliendo? El conductor. El conductor elegido. Elegido y todo. Ey, ¿cómo está cumpliendo? Toca ser el conductor. Bueno, y aquí llegamos al lugar donde vamos a comprarle la ropa a mi papá, porque ajá, obviamente le está vendiendo y hay que... Vamos a entrar primero al almacén a ver si le gusta o no le gusta. Aquí duramos como media hora para escoger la ropa. Él está preocupado porque no le gustan los suéteres extravagantes, yo sé. Pero hoy tiene que cambiar. O sea, tiene que verse diferente. Ellos dicen que las mujeres son las que se demoran para escoger la ropa, pero Dios mío, ella estaba desesperada. Sí, ese, pero no se me dio otro. No sé. Bueno, aquí cogió este suéter, pero para rematarlo terminó escogiendo Brian y él terminó escogiendo otro suéter que más adelante lo van a mirar. Ellos no sabían ni qué escoger, tenían, mejor dicho, un despelote ellos solos ahí. Ahora sí entró a medírselo y vamos a ver cómo le quedó este, que fue el número uno. Le había quedado bien, le había quedado bonito, pero nada, no se lo llevó. Se llevó fue otro que más adelante se los voy a mostrar. Él iba a coger un pantalón, pero yo le dije que escogiera un jogger para que se viera diferente, porque ajá, siempre pantalón, nada, tenía que cambiar. Y este fue el suéter que él terminó escogiendo. Está bueno, Brian no respeta a mi papá. No puedo ser su edad. ¿Verdad, papi? Está bacano. Está bien bacano, papi. Mírate ese mejor. Papá, ¿y qué cumple, Brian? ¿Qué haces mirando para ti? Vamos, ahí vamos, yo mire. Y listo, así iba quedando mi papá. Ya tenía el jogger puesto, el suéter. Ese fue el suéter que escogió. Falta un gorrito que también compramos. Y los zapatos que ya íbamos en camino a buscarlos. Claro, entonces celebro mi cumpleaños. Gracias. Buenas tardes. Buenas. Ya, gracias. Chao. Excelente día. Bueno. Gracias, mi amor. Gracias. La verdad no sé cómo agradecerte, pero gracias. Besito para ti, mi amor. ¡Será que es sorpresa! Bueno, y les cuento que mi papá no se esperaba esto, prácticamente nadie sabía, solo mi abuela y yo. Era una sorpresa que yo quise darle de mi parte, ya que cumple 40 años. Por aquí está mi abuelito, miren, ellos son, mejor dicho, uno para el otro. Lo bueno de esta familia es que somos muy unidos. Mi abuelito, ustedes saben que está bastante enfermito, pero ya está muchísimo mejor. Y por aquí también está mi abuelita. Se las muestro, se las presento para las personas que no lo conocen. Y por ahí está mi tío grabando. Estos son mis dos tíos, los dos hermanos de mi papá. Si se dan cuenta, el amor que se tienen entre ellos tres. Nunca han pasado un cumpleaños prácticamente separados. Siempre han sido muy unidos todos. Thank you.
Gracias, de verdad, no tengo palabra para agradecerte en tu castillo. Esta sorpresa me llevó de al corazón a lo profundo que me tiene sin palabras, ¿viste?